semana de ambiente, el cuerpo lo sabe. Hoy me los tomo porque mañana quién sabe. Aprovechemos que hay vida, salud y forma para salir con lo del parche a dar lidia por ahí. Dame las nenas porque no quiero estar solo. Traigan la banda pa' que nos canten de todo. Y sirvan chorro, amigos, que en esta mesa no se note la pobreza que hoy salimos fue a beber. Traigo más ganas de beber que de vivir. Subo al volumen que aquí nadie va a dormir. Se puso bueno el ambiente en esta cantina. Y sirvan que se formó la vagabundina. Sirva lo mismo, Reinel y Sasa, y póngale el volumen. Al envidioso que esté por ahí pendiente, que se me arrime, yo le brindo un aguardiente. No se preocupe si me ven tomando trago, que lo mío yo lo pago y no les voy a pedir. Si yo me esfuerzo todos los días trabajando, porque se extrañan si ahora me miran tomando. Si en la vida de nadie yo me meto, ahora les pido respeto y déjenme divertir. Traigo más ganas de beber que de vivir. Subo al volumen que aquí nadie va a dormir. Se puso bueno el ambiente en esta cantina. Y sirvan que se formó la vagabundina. Traigo más ganas de beber que de vivir. Subo al volumen que aquí nadie va a dormir. Se puso bueno el ambiente en esta cantina. Y sirvan que se formó la vagabundina. Los marcantes, Reinel, no, quizás está con nosotros. Es Safari Televisión, es el sistema Rurarín, todo el oriente antioqueño. Estamos en Antiplano y la parte baja también, en Cocorná. Saludos, San Luis, Granada. Teleyolombó también está conectado. Un saludo bien especial. Hoy, la tarde de los jueves, siempre es espectacular para nosotros y traemos los mejores artistas. Hoy traemos un grupo que hace famoso una canción que se llama La Vagabundina. ¿Quién no la menciona? Se los prometimos y aquí lo tenemos. Aquí tenemos a Reinel y Sasa. Bienvenido entonces, Rafael y Reinel. Cuéntanos, qué rico que estás por acá, por Safari Television. Hombre, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Qué bacano estar por aquí. Disfrutando con estos televidentes del oriente antioqueño. Qué bacano. Gracias a usted por la invitación y de verdad que estamos felices. Aquí los marcantes, Reinel y Sasa. Con todo el cariño para todos los televidentes. Daniel, tengo entendido que esa canción no la tienen ustedes con los marcantes. La canción realmente no la compuse yo. La canción la compuso Weimar Gallego, que es la persona con quien la grabé. La canción la grabamos Weimar Gallego, Reinel y Sasa. Y pues en ese orden de ideas también quise que mi agrupación Los Marcantes fueran quienes participaran en el video oficial de manera principal. Ustedes miran el video y ahí estamos nosotros. Bueno. Hicimos una canción bonita para todos ustedes. Que se va de mi vida, que no quiere mis besos, ya lo dijo mamita, yo no sufro por eso. Si se fue, que se largue y suerte es que le digo, porque mientras yo viva, tú no vuelves conmigo. Y traiga la botella que vengo es a beber, llorando por despecho a mí no me van a ver. Y traiga la botella que vengo es a tomar.
voy a seguir la fiesta derecho y sin parar. Andaré con tristezas, yo me gozo la vida. Esta noche promete, vamos de amanecida. Su miseria de vida muy poquito me importa, yo no voy a amargarme. Esta vida es muy corta. Y traiga la botella que vengo es a beber, llorando por despecho. A mí no me van a ver. Y traiga la botella que vengo es a tomar. Voy a seguir la fiesta derecho y sin parar. Y traiga la botella que vengo es a beber, llorando por despecho. A mí no me van a ver. Seguir la fiesta derecho y sin parar. Que se largue y deje beber, hombre, que no moleste tanto. Reinel, ¿cómo nacen Los Marcantes? ¿Por qué ese nombre? Bueno, Los Marcantes nos conformamos de cuatro personas. A mi lado izquierdo tengo el maestro Fabián Estrada. Aquí tengo el maestro Alexander Saldarriaga, Freddy Alexander Saldarriaga. Y el maestro John Estrada, el grande del grupo. Mi persona, Reinel Izaza. Todos somos de distintos municipios de Antioquia. ¿Sí? Los Marcantes, la pregunta ya había surgido en otras ocasiones. Recuerdan que hace mucho tiempo, cuando se hacía música tradicional, lo llamaban parrandas, no recuerdo cómo lo llamaban en las veredas, sí, era parrandas. Romerías o algo así. Cosas como esas. Siempre había un requinto y una guitarra marcante. La usaba mucho, entre otras cosas, Darío Gómez. Darío Gómez era el marcante del grupo hace años, cuando trabajaba por ahí con Heriberto Gómez. Hace puntero y marcante, entonces. Puntero y marcante. Colocas. De ahí nace la. ¿Y de ahí nace? ¿Cuántas canciones tiene más o menos en este momento el grupo? Hombre, a ver, lo que pasa es que nosotros, dentro de todo lo que pasa, todos hemos tenido una carrera musical de manera individual, lo que significa que hay mucha música entre todos nosotros. Él tiene música grabada, Alexander también, amigo John también, y mi persona, yo tengo un poco más de 100 canciones grabadas. Por tanto, en ese momento un número exacto no. Reinel, hombre, qué rico, Reinel. Hoy hemos mencionado mucho, solo que Los Marcantes de pronto era. Porque la vagabundina siempre lleva el nombre de Reinel y de otra persona. Weimar Gallego. Y Weimar Gallego. Pero de todas maneras ustedes hacen de todo. Es decir, la música de ustedes en un escenario es variada. Hay parrandera, hay ¿qué más? Hombre, nosotros hacemos de todo musicalmente hablando. Lo único que no hacemos es prestar plata. Y aquí que necesitamos unos pesitos. Ah, fue madre. Bueno, sí, nosotros. Es más, de hecho vamos a hacer algo acá, ¿no? Para que escuchen, ¿cierto? Nosotros interpretamos música de diversos artistas, inclusive sí, parranda. Hacemos hasta sabaneritos, por eso traíamos por ahí el acordeón. Entonces nosotros somos realmente versátiles, aunque somos un grupo de un número pequeño de músicos, de personas como integrantes de la agrupación, somos muy versátiles. No, pa, pues esto es música que llega al alma, el sentimiento popular. En el grupo de Reinel Izaza y Los Marcantes. Safari Televisión esta tarde el jueves. Sirve el orgullo para que la hipocresía
Cuando llega la muerte, nada vamos a llevar. Al cementerio una frase que a todo el mundo nos guía. Aunque no quiera la muerte, a todos nos va a llegar. Por eso yo no me aferro a las cosas de la vida. Odio bastante el orgullo y soy sincero al hablar. En el mundo todos somos una basura esparcida al fin de una osamenta. Todos quedamos igual. Cuando me muera, que no me lleven coronas, que me sepulten en tierra, no me vayan a llorar. Y que allá en el campo santo siempre me dejen a solas, que nadie me lleve flores ni me vaya a visitar. Que luto por mí no guarden, de una vez quiero el olvido. Con el correr de los años nadie me va a recordar. Por eso cuando me muera, por mí no lloren, les pido que con tristezas y llantos no voy a resucitar. ¿Qué es eso? Acaban de decirme que me escriben, ¿no? Que sirva lo mismo. Yo creo que el problema es hasta ahora, pero el Guaro sí que tiene que meterse aquí con este grupo tan espectacular. Aquí estamos en Safari Televisión, Canal 5 de Ruralín, un sistema fuerte en el oriente antioqueño. Le estamos dando al oriente cómo se hace televisión con calidad. Es toda la región que está cubierta, así que hoy nos sentimos orgullosos de tener a Reiné y Sasa y a los marcantes. Y upa, pues esto dice así. Sufriendo, me encuentro en esta cantina. Voy a cantarle al despecho, voy a cantarle al amor. Tomando mucho aguardiente y recordando el pasado de aquellos lindos momentos que vivíamos tú y yo. Si hoy me encuentro en este bar, traigo el alma destrozada. Vengo gastando el dinero, vengo buscando el placer. Traigo herido el corazón por culpa de aquel amor que juraba que me amaba y por eso me confié. Cuando más seguro estaba y cuando más la adoraba, un día como si nada con otro hombre me marchó. Me dejó tan afligido con el corazón herido y buscando hallar alivio en los bares vivo yo.
causa, porque tuvo que ser farsa, si bien ella lo sabía que era todo para mí. ¿Cómo pudo ilusionarme y por otro abandonarme? ¿En qué pude yo fallarle para ser conmigo así? Hoy me encuentro en este bar, traigo el alma destrozada, vengo gastando el dinero, vengo buscando el placer. Traigo herido el corazón por culpa de aquel amor que juraba que me amaba y por eso me confié. Cuando más seguro estaba y cuando más la adoraba, un día como si nada con otro hombre se marchó. Me dejó tan afligido con el corazón herido y buscando hallar alivio en los bares vivo yo. Pues el que pida más que le ponga, que le piquen caña, dicen por ahí, ¿no? Real, ¿qué es eso? Bueno, pero música hay aquí para pasar delicioso, además que estamos, recuerden, es Reinel y Sasa. Y estos señores hicieron, en el estudio de Reinel, hicieron la canción La Vagabundina, que esa sí es un fenómeno en Colombia, ¿cierto, Reinel? Un fenómeno completo. Casualmente así la llamo yo, un fenómeno musical. La Vagabundina es un tema bonito que pues, lo grabé. Les tengo sorpresa, se grabó con esta guitarra. Y esa sí nos habla mal de Marilla, porque esa no es de acá. Esta no es de aquí, no, esta no es de aquí, pero es una guitarra muy, muy querida que nos dio un éxito a nivel nacional, qué bacano. La canción realmente la grabé yo en mi estudio, yo la produje, yo la interpreto con un amigo que se llama Weimar Gallego. Entonces, con todo el cariño, yo la llamo así casualmente, un fenómeno, porque es que para una canción como esa estar sonando en todo el país, pues... Uno que es un artista que de pronto no tiene el músculo financiero para hacer algo grande a nivel nacional, pues obviamente habría que invertir demasiado dinero para llegar a ese nivel. Ya están copiando muchos artistas, ¿cierto? Muchos. Casualmente anoche por ahí vi una nueva, la volvieron a grabar, pero vamos a ver si... Maribel, hay una cosa curiosa con el mundo artístico, es una cosa muy difícil pegar. Hay gente que construye hasta 20, 50 canciones, 60, y nunca le dará al... a la cuerda. No, que no le pegan al palo. Pero cuando hay un palo como ese, ya todas las canciones más. Aquí pasó con Francisco Gómez, a veces pasó con un palo como, ¿se acuerdan la canción de Francisco Gómez? Que no la querían grabar, no se querían hacer y resultaron haciendo ochas con eso. Sí, lo que pasa es que, a ver, todos los artistas que estamos, que nacimos por la música, que tenemos pues como, no sé, una, lo que llaman vena musical, llevamos una trayectoria enorme donde pasan una serie de cosas y pegar una canción no es así como así, no es fácil. Si usted le pregunta a un artista cualquiera en el momento que una canción empieza a dar de qué hablar, ese artista lleva como mínimo 20, 15 años de trayectoria, ¿sí? Para poder de que, como estábamos diciendo, pegarle al palo. Y pues, a ver, yo no soy la excepción. Yo soy músico de cuna, yo soy músico desde que tenía 5 años. De ahí en adelante, siempre lo que he hecho lo hago relacionado con la música. Hoy en día, pues, tengo mi estudio de grabación, soy productor musical, soy músico, soy cantante, soy de todo. Soy socio de Saico, siempre hace muchos años ya como compositor e intérprete. La globalización permitió mucho que también ahora... El campesino que tiene, pues que realmente es el que tiene el contenido para crear, el que echa asadón allá y recuerda los dolores que tiene con su esposa o los dolores con las amigas o las traiciones que le están recriminando y que él las canta, las vuelve música, ahora se les abrieron. Hay muchas casas de producción de música y entonces aparece mucho la música popular y ahí sí, bienvenida, música popular hecha por el pueblo, pero qué difícil pegar una canción. Así que para nosotros es un orgullo tener a Reinel y Sasa aquí. Y sobre todo porque ya todos los temas que van a escuchar de estos días adelante son éxitos. Ya le están diciendo, ese es el grupo que necesitamos para diciembre. Te desprecio mucho.
mujer por traidora. Ya no quiero tu amor recordar. Se acabaron los tiempos en que yo te rogaba. Ahora no quiero ni oírte mentar. Sigue el camino que llevas ingrata. No recuerdes que yo te adoré. Mientras que puedas gozar de la vida, solo tu nombre jamás recordaré. Sin amparo y sin que nadie se duela de ti, le pido a Dios que te mande un castigo, porque ese amor fue falso para mí. Yo he conocido tristezas en la vida, como la de una mujer enamorada pretendía burlarse de un hombre. Pobrecita mujer, no vales nada. Maldigo la hora y el día en que te quise. Aquí se me movieron fibras. Entonces la idea es tener de repertorio de todo, lo que pidan en un escenario. Yo creo que no los corcha nadie a ustedes, ¿no? Pues realmente no nos la sabemos todas, pero nosotros par Lidia estamos solos. Ese es el himno de Pedro. Pedro se pone firme con esta canción. Con Reinel y Sasa y Los Marcantes. Mi vida es prestada. De que me critiquen
eso nada importa, porque yo la tengo que saber llevar. Si lloro, si río, ese es mi problema. Ese propietario se llama mi Dios. Por eso la llevo tranquilo y sereno. A él se la debo, a él se la doy. Mi vida es prestada. Ese propietario se llama mi Dios. Por eso la llevo tranquilo y sereno. A él se la debo, a él se la doy. Hemos logrado impactar con nuestra música en mucha parte de Colombia también. Hay presentaciones que tengan una recordación bastante grande de ustedes. Pues sí, lo que pasa es que nosotros realmente viajamos mucho. Nosotros andamos mucho porque nosotros no somos famosos, pero tenemos muchos amigos. Entonces, nosotros andamos todo el país. El año pasado me gustó mucho, estuvimos en La Guajira. Estuvimos por ahí como ocho días en La Guajira, ¿cierto? Muy bacano. Ocho días dando lidia, sí. Pasando sabroso por allá con los marcantes. Sí, Fonseca, San Juan de César, ¿dónde más? Hay mucho país, entonces, hay mucho país, inclusive de este oriente, de Cocorná, de Marinilla, de Santuario. Entonces están asentados allá y nos llamaron y nos quedamos una semana apenas. Casi mando por la ropa a Medellín. Tenemos las redes sociales pues, de Reinel y Sasa y también están las redes sociales de Los Marcantes. ¿Sí? De Los Marcantes. Los Marcantes, claro. Sí. La de Los Marcantes la maneja el maestro Freddy Saldarriaga. Y las mías, pues tengo por ahí alguien que me las maneja. Los Marcantes o Reinel y Sasa. En Instagram estoy como Reinel y Sasa Oficial. Claro. Facebook, Reinel y Sasa. En YouTube estoy Reinel y Sasa. Todas las redes estoy como Reinel y Sasa. Solo en Instagram estoy como Reinel y Sasa Oficial. En Facebook, Los Marcantes, y Instagram también, Los Marcantes. Sencillito. Dicen que soy malo porque no me ven rezar, que ando en malos pasos porque me ven parrandear. A nadie le hago daño y soy amigo de verdad, y a pesar de todo siempre he dado de qué hablar. Sé que andan diciendo muchas cosas por ahí, mientras ellos sufren yo feliz de ser así. Siempre relajado gozando como soy, y así soy yo, alegre y parrandero, y seguiré haciendo lo que quiero. Dicen que soy vago, que no me ven trabajar, nadie algo me ha tenido que dar. Pa' eso es que estudié, amor, yo sí me la sé ganar. No tengo la culpa que a otro le toque sudar. Sé que andan diciendo muchas cosas por ahí, mientras ellos sufren yo feliz de ser así. Siempre relajado gozando la vida voy, no pienso cambiar porque me gusta como soy. Así soy yo, alegre y parrandero, y seguiré haciendo lo que quiero. Sé que andan diciendo muchas cosas por ahí, mientras ellos sufren yo feliz de ser así. Siempre relajado, gozando.
gozando la vida voy. No pienso cambiar porque me gusta como soy. Y así soy yo, alegre y parrandero. Y seguiré haciendo lo que quiero. Ya se comenzó la fiesta, vamos todos a bailar. Y como nada me cuesta, hoy me quiero emborrachar. Pues abunda el aguardiente, cerveza y también el ron. Para que toda la gente lo beba sin compasión. Pues abunda el aguardiente, cerveza y también el ron. Para que toda la gente lo beba sin compasión. Miren qué mujer más buena, la que yo saqué a bailar. Es una linda morena que me está haciendo gozar. Cuando mueve su cintura, yo no la quiero largar. Pues es naranja madura, bien buena para calmar. Cuando mueve su cintura, yo no la quiero largar. Pues es naranja madura, bien buena para calmar. Miren qué mujer más buena, la que yo saqué a bailar. Es una linda morena que me está haciendo gozar. Cuando mueve su cintura, yo no la quiero largar. Pues es naranja madura, bien buena para calmar. Cuando mueve su cintura, yo no la quiero largar. Pues es naranja madura, bien buena para calmar. Eso queríamos precisamente que... ¿Qué nos trae ahora Renil y Sasa? Pues cuénteme. Hombre, claro que sí. Nosotros no solo somos vagabundinas, nosotros también hacemos de todo, nos movemos en otros géneros. Ayer salí de parranda con mi guitarra en la mano. Al principio me fue bien, pero al final mal mi hermano. Empecé a tocar la duda, después seguí con Andate. Y me dijo una muchacha, ay, tócame el aguacate. Ay, tócame el aguacate, y si no va bien, Andate. Ay, tócame el aguacate, y si no va bien, Andate. Suavecito el aguacate, yo se lo estaba tocando. Me dijo, vamos dormido a la casa de Fernando. El hijo sin consuelo, le gusta el garrata plan. Negrito, muévalo el pie, papito, y dele por ahí. Y ella siempre me decía, ay, tócame el aguacate. Ay, tócame el aguacate, y si no va bien, Andate. Ay, tócame el aguacate, y si no va bien, Andate. Le toqué la negra duda, ¿cómo? También la venezolana. Y cuando voy por la calle, le toco la negra Juana. Toqué el hijo sin consuelo y la gaviota traidora. Le toqué el carpetazo y tan
también la mecedora. Y ella siempre me decía, ay, tócame el aguacate. Ay, tócame el aguacate, y si no más bien andate. Ay, tócame el aguacate, y si no más bien andate. Amanecí bebiendo, soy el trovador del valle, pa' que lo vayas sabiendo. Hombre, seguro que sí, y la banda del vecino. Voy a colgar la guitarra y no toco mal mi amigo. Y ella siempre me decía, ay, tócame el aguacate. Ay, tócame el aguacate, y si no más bien andate. Ay, tócame el aguacate, y si no más bien andate. Es, ay, tócame el aguacate, si no, mejor te vas. Pero pues están diciendo que hay canciones que se llaman el aguacate, no piensen mal. Esa es la música parrandera que nosotros tenemos y polifacético, un grupo como hoy. Está mostrando que no solamente el show de ellos es música popular, sino también música parrandera. No sé si, ¿qué nos traen ahora? Así es. Hay un tema bonito que hiciera el maestro Darío Gómez, nada más. Sea hecho en Medellín, le gusta a la gente, seguro que sí. Qué cosas tan buenas las que hacen aquí. Yo quiero una de esas hecha en Medellín, una que me suba de la cama al techo, que suspire y diga, uy, si está bien hecho. Con esta pareja que yo estoy bailando, así necesito la que estoy buscando. Que sea una paisa que me haga feliz, comiendo arepita hecha en Medellín. Véngase solita, que así las queremos, no traiga marido, que aquí se lo hacemos. Véngase solita, que así las queremos, no traiga el marido, que aquí se lo hacemos. El Medellín, ¡ja! Nada. La que está mirando quiere algo de mí, como que le gusta lo hecho el Medellín. Y precisamente para el corazón, una así como esa me mandó el doctor. Déjate querer, ay, que eso no duele. Muñequita linda, diga que hay pa' hacerle. Linda muchachita, te quiero pa' mí, pa' que veas qué bueno lo hecho el Medellín. Véngase solitas, que así las queremos. No traiga marido, que aquí se lo hacemos. Véngase solitas, que así las queremos. No traiga el marido, que aquí se lo hacemos. Hacemos solita. Es que la arepita hecha en Medellín es muy buena, ¿cierto que sí? Este sí creció, allá no han crecido. No, es que eso, venían de un palo seco y entonces imagínense cómo quedaron ahí esos pobres muchachos, hombre. ¿Cómo se integraron ustedes realmente? Contame, el más grande de todos que no hable. El más grande de todos, no, yo sí hablo, ¿cómo claro. ¿Cómo se formó el grupo? ¿Cómo lograron encontrarse? Bueno, ya venía el maestro Reinel y Fabián
ensayando, somos hermanos, ¿verdad? No ve el tamaño. Y entonces estos pareditos se pueden poner como el metro encima. En algún momento me invitó mi hermano Fabián y el maestro Reinel, hombre, vamos a tertuliar y arrancamos así, tertuleando. Tertulia, sí, bueno. Vamos a hacer tertulia aquí, a hacer musiquita. ¿Son de Medellín ustedes? No, nosotros somos del señor. Municipio de Frontín, no Antioquia. Qué rico. Hay ahí un producto especial, ¿cierto? Sí, claro, la panela. La panela, muy panelero, y también hay lechita también para acompañar lechita, la panela. Qué rico. Ya llegar a Frontín es más fácil, ¿no? Y no hay que subir esa falda tan grande que hay de... Ah, no, ya no, ahorita no, y después de que abran el túnel, más fácil todavía. Y las mujeres allá muy queridas, ¿cierto? Es muy especial. Las mujeres de allá no regañan tanto como no, acá. Pero pecan. Ya no hacen bulla, pero pecan. Yo venía de otras agrupaciones de Medellín, como eran Los Tigres, los diferentes, Esteban y Wilson. De ahí ya después mis amigos de Garinel y Sasa. Y también lo mismo, empezamos a ver cómo tocaban y nos juntamos y hicimos un grupo sabrosongo como Sono Marcante. Yo soy de Caramanta, Antioquia, claro. Suroeste. Ese nombre sí es bonito, ¿no? Caramanta. ¿Por qué le pusieron nombre a ese pueblo así? Dice la historia porque había un asentamiento de indios y unos colonos que se interesaban en las mantas. Mantas. Y por el valor de la manta decían manta cara. Entonces asimilaron cara a la manta. Entonces viene de ahí que Caramanta. Estoy contentísimo de tenerlo acá. De verdad, Safari Gracias, Televisión maestro, se enorgullece de hacer programas como Conversemos, que da esa oportunidad de visionar grupos tan espectaculares como ustedes. ¿Qué nos traen ahora? A ver, ¿cuál es la penúltima canción que vamos a hacer aquí? Un Ebeliazo bien bueno, ¿no? Cantinero bien bueno. ¿Cuál sería? Ese es Ni Plata Ni Nada, amigo. Ah, es Ni Plata Ni Nada, que lo había anunciado, sí, listo. Así que Safari Televisión, esto es televisión de calidad a través de Ruralín. Que sea más bien feita, porque si es muy bonita se vuelve muy ingrata. Escuchen un consejo como amigos, no se vayan a tragar de cualesquiera, porque tengo experiencia, se los digo. El amor hoy se compra con chequera, no la busque muy morna, porque es muy embustera. Busque la morenita, pero que sea sincera. Hay muy buenas en la vida: los billetes, la mujer y el aguardiente. Yo prefiero una negra bien querida, que en la noche se ponga bien ardiente, que me diga papito, acérquese a la almohada, que un hombre sin mujeres no vale una patada. Bueno, una chequera en el bolsillo, es muy rico comerse un buen sancocho, porque en nuestra experiencia muy sencillo, es mejor tener uno a su bizcocho. Qué bueno es tener plata, pero por tonelada, para darle a las mujeres solteras y casadas.
quiero aprovechar a saludar a Ferrey Cardona. Cantina lo llama en Marilla, oiga. Ese nombrecito que le pusieron. Creo que podíamos hacer una canción porque Cantina habla de música y de habla de esto, de chorritos, ¿cierto que sí? Así que Ferrey Cantina lo felicitamos por el trabajo que está haciendo tan bueno para aportarle a los muleros. Los muleros este 13, que es el próximo sábado, van a hacer un desfile por todo el pueblo en homenaje a la patrona de ellos. ¿Qué chofer no quiere a la Virgen del Carmen? ¿Y quién no tiene testimonio de lo que han conseguido los muleros que arriesgan su vida? Es de coger la carretera con un carro bien grande y con todos los riesgos, tiene que estar encomendado uno a alguien y esa es la Virgen del Carmen para ellos. Así que, Ferney, felicitaciones por ese emprendimiento, te deseamos que te vaya muy bien. Ferney Cantina, así lo llaman, Cantina Amarilla. Decirle a Ferney a ver si nos vende la cantina, hombre, decirle a ver. Ah, oh, Ferney, que si usted le vende la cantina aquí a este muchacho, contésteme por el WhatsApp, por el WhatsApp. Muchas gracias a la gente de Montañita que nos está escribiendo, muchas gracias por, de verdad, que están contentos con el grupo. Safari Televisión tiene esa ventaja y tiene esa fortaleza que está en el campo y en el pueblo y por fibra óptica. Y además que estamos en los municipios, en estos momentos estamos conectados gracias a San Luis. San Luis se pega a este programa, siempre se pega. A él está aquí, siempre está reconectado. Lo mismo que a Yolombó, el amigo Cabezas, que inclusive algún día los voy a regresar con ustedes. Y Granada, Baos Televisión, que también se pega a esto. ¿Qué es la canción que viene ahora? A Safari Televisión, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por invitar al maestro Reinelí Sasa y sus marcantes. Con ese bonito tema que es recomendadísimo, La Vagabundina, para que no lo olviden. La Vagabundina. ¿Cómo dice esa capela, esa Vagabundina? La Vagabundina. Si en la vida de nadie yo me meto, ahora les pido respeto y déjenme divertir. Wow. Traigo más ganas de beber que de vivir. Subo al volumen que aquí nadie va a dormir. Ah, bueno, ahí lo tienen. Entonces, Cantina, que si le venden la cantina a esos muchachos, y esto es Reinel y Sasa y los marcantes, muchas gracias por estar con nosotros. Un teléfono faltó. Claro que sí, nos faltó. No, gracias a usted, hombre, ni más faltaba, con todo el cariño. Aceptamos la invitación y el teléfono es 310-604-8232. 310-604-8232. Ahí encuentran los marcantes. Bueno, los marcantes, con toda la música que quieran, parrandera, despecho, de todo, la historia completa. Ya no me queda más que comprarme una cantina, de donde no me saquen ni a las cuatro, ni a las cinco, ni a las seis, donde pueda quedarme con amigos y amigas, así ahogar las penas que me ponen a beber. Donde pueda quedarme con amigos y amigas, así ahogar las penas que me ponen. Cantina es mía, nadie me impide beber. Su engaño me ha dolido, mi alivio es la cantina. Allí calmo las penas con mujeres y licor. Donde pueda quedarme con amigos y amigas, así ahogar las penas que me ponen a beber. Donde pueda quedarme con amigos y amigas, así ahogar las penas que me ponen a beber.
cantinas mías nadie me impide beber. ¿Quién me vende una cantina? Ojalá y que bien surtida, que dure siquiera un año. Cantinas mías nadie